flying high, floating somewhere up in the clouds, we're going out of ourselves. Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Saben que siempre me gusta mostrarles nuevas opciones de smoothies o batidos de proteína que mantengan bajos gramos de carbohidratos pero mucho sabor. Bueno, aprovechando la temporada, el día de hoy vamos a hacer un smoothie de pumpkin pie o pie de calabaza. Sabores de otoño espectacular, macros increíbles y listo en menos de 5 minutos. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. 3 cucharadas de puré de calabaza. La calabaza, aunque es un vegetal que no necesariamente es muy bajo en carbohidratos, usado en cantidades pequeñas, como en esta receta, no aporta tantos macros de carbohidratos netos. Esta cantidad que vamos a usar, 3 cucharadas, aporta menos de 3 gramos netos de carbohidratos. Y bueno, sencillamente es un sabor espectacular que muchos nos gusta aprovechar en esta temporada de otoño. Si ustedes viven en un país tipo Colombia como yo y no encuentran puré de calabaza ya listo, es muy fácil hacer este puré. Tal vez un día les muestre el procedimiento, pero yo simplemente pelé la calabaza, la corté en pedazos y la herví por unos 30-40 minutos hasta que el cuchillo entre fácil. Y ya una vez a temperatura ambiente la procesé ya, sin sal ni ningún condimento. Y así puedo usar este puré de calabaza tanto para preparaciones dulces como saladas. Media taza de leche de almendra, muy importante que sea sin azúcar. También pueden usar su bebida vegetal favorita o si ustedes tienen una dieta más alta en carbohidratos y consumen por algún motivo leche de vaca, simplemente es media taza del líquido que prefieren. Un scoop, más o menos 16 gramos de alguna fuente de proteína. Yo hoy voy a usar colágeno de Perfect Keto, que es mi marca preferida, que siempre les recomiendo y siempre tienen descuento cada vez que compren en la página de ellos con mi código Manuela15. También pueden usar literal la proteína en polvo que tengan, sea colágeno o sea proteína en polvo. Simplemente busquen marcas que sean bajas en carbohidrato y sobre todo que no tengan azúcar agregada. Eso es súper, súper importante. También, si ustedes no usan proteína en polvo para recetas ni para después de entrenar, no sientan que es algo obligatorio, lo pueden omitir y listo. Simplemente ya no sería un smoothie con proteína, sino un smoothie tradicional, digamos. Un cuarto de taza de leche de coco, media cucharadita de pumpkin spice mix, así se llama esta mezcla de especias, canela, clavo, jengibre, allspice, nuez moscada. Hay realmente muchas formas de hacerlo si no lo consiguen ya hecho como yo, y acá les voy a dejar arriba uno de los videos en donde ya les muestro paso a paso cómo hacer esto en casa. Si lo consiguen ya listo, buenísimo. 20 gotas de stevia líquida, una cucharada de mantequilla de almendra. También, si quieren, pueden usar mantequilla de maní. Lo único importante en general cuando compren cremas de nueces es que el único ingrediente sea la nuez. Esta está chévere, es de Thrive Market, la pedí por internet. Y bueno, acá incluso dice ingredientes, solo almendras. Otra muy buena opción es ustedes hacerla en casa, si no consiguen marcas con ingredientes limpios. Como la mayoría de los smoothies, simplemente vamos a agregar todos los ingredientes a una licuadora o a un procesador o Magic Bullet y mezclamos. Si ustedes viven en Bogotá, como yo, o en alguna ciudad de clima frío, cuando abran las latas de leche de coco, digamos que el agua de coco, que es poquita, se separa de una capa, digamos que más sólida, que son, digamos que todas las la grasa de la leche de coco. Asegúrense de mezclarlo bien. También, si quisieran, pueden botar el agua y usar solo la parte grasa, aunque para mí es poquito y funciona bien. Así también estoy usando los macros tal cual me muestra esto. Entonces simplemente voy a agregar todos los ingredientes. Cuando ustedes me ven medir todo en las recetas y en estos videos,
es para darles, digamos, que una proporción exacta que puedan replicar en su casa, sabiendo, digamos, que los macros. Pero este tipo de smoothies los pueden modificar como quieran, si quieren agregar más líquido, menos calabaza, como ustedes prefieran, está bien. Siempre que me vean cocinar midiendo y eso, para recetas, digamos que de pastelería y panadería, sí es bastante importante mantener las proporciones para que funcione bien. Pero con recetas como smoothies o tal vez recetas saladas, sientan la libertad de agregar o quitar cosas, a menos que ese ingrediente sea, por ejemplo, la calabaza. Si le agregan una taza entera de calabaza, claramente van a aportar bastantes gramos de carbohidratos más, 14 gramos de carbohidratos para ser exactas, si usaran una taza entera. Entonces, para que tengan en cuenta siempre que hagan las recetas. City lights are shining so bright. All these empty faces. We don't care about. Algo que no dije en los ingredientes fue sal. Le voy a agregar un poquito de sal. Sé que suena raro, pero a veces una pizca de sal en recetas dulces ayuda a balancear el sabor. Ahora simplemente cerramos, mezclamos y servimos. Si quieren, lo pueden mezclar con hielo para que les quede, digamos, más espeso, pero yo lo voy a disfrutar así nomás. Eso fue todo súper fácil y rápido. Smoothie de proteína, de pumpkin pie, pie de calabaza, todos estos sabores de otoño espectaculares, más una bebida que la verdad yo uso mucho de noche o después de entrenar. A veces de verdad no me entra comida sólida, no sé cómo decirles, como que no me dan ganas, un pedazo de carne, aguacate, ensalada, quiero un pudín de chía. Un smoothie, este está buenísimo. Lo que les comentaba de la proteína, yo uso, acá la tengo igual que todas mis cosas de Perfect Keto. En estos días de hecho les muestro la proteína de ellos que pedí, pero casi siempre yo le pongo es colágeno. Me gusta agregar este tipo de proteína a mi dieta, ya que rara vez lo hago por medio de la comida, y el tipo de aminoácidos que esto da es muy diferente. Siempre tienen código de descuento, 15% de descuento con mi código Manuela15. Y les súper recomiendo, si alguna vez quieren comprar Perfect Keto, háganlo por la página de ellos directamente. Desafortunadamente, los revendedores en diferentes países realmente les suben el precio. Y aunque es un producto, digamos que de alta calidad, no es súper económico. Cuando lo venden por Mercado Libre, y eso sí, he visto precios de verdad 3 o 4 veces más de lo que cuesta directo por la página de ellos. Bueno, acá les voy a dejar los macros por el smoothie completo y la parte más emocionante, que es probar. Acá lo dejé como a temperatura ambiente, pero con hielo seguramente también les queda buenísimo. Entonces, buen provecho. Wow. Literal, es pie de calabaza líquido, delicioso, espectacular. Se le siente el sabor a todas esas especias tan ricas, nuez moscada, jengibre. Hay incluso pumpkin spice mixes, que ya vienen listos, que les ponen también cardamomo. Bueno, las opciones son un montón. Y lo que les comenté, acá les dejo de pronto la receta del Bulletproof o alguna, en donde les muestro cómo hacer esa mezcla de condimentos en su casa. Si es su primera vez viéndome, bienvenidos, muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que tú en este momento te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito, por ahí está, gracias, y activa la campanita de notificaciones, así YouTube te va a avisar cada vez que subo un nuevo video. Este canal es un recurso para ti, ya sea que lleves años en esta alimentación keto, baja en carbohidratos como yo, o tal vez comenzaste ayer y no sabes qué comer, o ya se te acabaron las ideas. Bueno, a mí de verdad lo que me sobran son ideas, y nada, nada, nada me llena más que compartirlas con ustedes y que las hagan. De verdad, eso es lo más importante, que sepan
que ustedes pueden tomar el control de su salud, tanto física como mental, por medio de la comida. No tiene que ser complicado, no tiene que ser costoso. De verdad, lo que hay es opciones. Si ya haces parte de esta gran familia keto, muchas gracias por ver los videos, por comentar, por dar like, por compartir, por recomendar mi canal. Hemos crecido tanto, es gracias a ustedes, de verdad. Muchas, muchas gracias por hacer parte de mis días. Recuerden que mis dos libros digitales están disponibles para la venta. Abajo siempre les dejo el link y en 3 clics pueden tenerlo en su computador o celular. Si les gustó el video, denle like y nos vemos mañana. ¡Chao!